Buenos días, colegas presentes y colegas futuros. Hoy vamos a hablar de teoría de la historia, de las relaciones entre historia y teoría, siempre complicadas, pero fructíferas al mismo tiempo. Definiremos el término teoría pues, en dos sentidos, uno más amplio, otro más estricto. Desde el punto de vista de la teoría, entendido como un concepto amplio, me remito al punto 13 del Manifiesto de Historia de Debate, donde habla de la necesidad de lo que allí se llama una historia pensada. Es decir, se trata de definir el papel de la reflexión, que supone cierto grado de abstracción, para el oficio de historiador. Que muchos pensamos, o muchos deberíamos pensar, que es un oficio intelectual, que no es exclusivamente empírico. Pondré algunos ejemplos de cómo, cuando el historiador hace bien su trabajo, pues utiliza sabiamente, eficazmente, al menos lo intentamos, la reflexión y la abstracción. En primer lugar, en la selección de los temas para investigar, que a veces son emocionales, pero en principio se supone que son decididos de una manera pensada, es decir, racional. En segundo lugar, sacar ideas de la bibliografía sobre el tema que va a estudiar, ¿no? En tercer lugar, interpretar los datos extraídos de las fuentes, ¿no? En cuarto lugar, pues la aplicación de, sin saberlo a veces, ¿no?, del método hipotético deductivo del neopositivismo. Ya lo comentamos, una de las formas de hacerlo es plantear preguntas a la historia, lo que llamamos historia problema. En quinto lugar, habría que hablar de los conceptos y definiciones de tipo metodológico, de tipo historiográfico, incluso teórico, que hay que definir para hacer una buena investigación. Y en último lugar, el sexto ejemplo sería la elaboración de conclusiones de una investigación empírica, pero pensada, muy pensada, ¿no? Eso, como sabéis, como sabemos todos, no es fácil, sobre todo si es, por ejemplo, una tesis doctoral, porque a menudo los árboles nos impiden ver el bosque, ¿no? En fin, ese papel de la reflexión, el oficio de historiador, es lo que Jerzy Topolsky llamaba en su magnífico libro La metodología de la historia, el conocimiento no basado en fuentes. Él decía que ahí está, digamos, la clave de la calidad de las investigaciones, y es a lo que, a pesar de lo que creen algunos, el historiador debe dedicar más tiempo, y normalmente lo hace. Las operaciones, digamos, que no tienen que ver con las fuentes y que son, como veis, tremendamente importantes, ¿no? Es más, definen lo que es una buena y mala historia, el grado y la calidad de la historia en su dimensión reflexiva, pensada, siempre, naturalmente, como complemento o como incentivo de la historia hecha con documentos. En un sentido estricto, ¿cómo definiríamos el término teoría aplicado a la historia? Yo esta vez acudiría al diccionario de la lengua española, que da una primera acepción donde aparece teoría como conocimiento especulativo, vamos, a diferencia del conocimiento práctico, ¿no? Y en segundo caso, si acaso la más interesante para nosotros, que define la teoría como el conjunto de leyes que sirven para relacionar fenómenos entre sí, sean fenómenos que surgen en la sociedad, en la historia, en la cultura, etcétera, en la cultura, etcétera. Es decir, que en su definición más estricta, la teoría de la historia equivaldría a una filosofía de la historia. Bueno, sí, pero no.
Sí, porque naturalmente significa lo mismo, ¿no? Pero no, porque la filosofía académica en gran medida se ha reducido a analizar el concepto de historia en los grandes filósofos y pensadores, lo cual, dejando de lado, vamos, el papel y la obra de los propios historiadores, en principio importante para poder hablar del concepto de historia, sino reduciéndola por razones de especialidad académica a los filósofos exclusivamente. De manera que eso resulta poco útil, la filosofía académica de la historia, en general, por desgracia, para nosotros los historiadores, y viceversa. La única filosofía de la historia que ha tenido una verdadera influencia en el oficio de historiador ha sido el materialismo histórico. Eso sin duda alguna. Mi amigo Jacques Le Goff, después de la caída del muro de Berlín, me decía, con pesar, que no entendía cómo los historiadores soviéticos, bueno, rusos y de otras nacionalidades, en aquel momento habían abandonado así, tan simplemente, el marxismo, porque decía, ¿en qué filosofía de la historia nos podemos, con qué filosofía de la historia nos podemos relacionar, utilizar como referencia, si no tenemos de mano el materialismo histórico? En fin, aplicado a la historia, como otras teorías de la historia, el materialismo histórico pues, se refiere a regularidades, leyes, principios generales de la historia desde un enfoque materialista y dialéctico, ¿no? Es decir, que para entender la evolución histórica, el marxismo aplicado a la historia reniega o excluye o critica, pues, por un lado el idealismo, por otro lado el mecanicismo, ¿no? Considera que la evolución de las sociedades en la historia se explica a través de las condiciones materiales y de los objetos sociales que a su vez cambian, pues, según el momento y el lugar de la historia a la que nos estemos refiriendo. Hay una frase muy conocida que es de Marx, que sintetiza esto que vengo de explicar, y es: los hombres hacen la historia, pero en condiciones heredadas, ¿no? Entonces, en ese sentido, tenemos una teoría de la historia que sedujo a los nuevos historiadores del siglo XX ampliamente, también a los historiadores de los primeros, de los segundos y de los terceros anales, mientras esa escuela historiográfica jugó un papel, digamos, productivo, ¿no? que cubre casi la mayor parte del siglo XX. El motivo de esta cercanía de los nuevos historiadores con el marxismo está en tres cosas, ¿no? En primer lugar, porque es por el sentido práctico que tiene la filosofía marxista de la historia, porque es un pensamiento aplicado. En segundo lugar, porque le permite al historiador ubicarse en el continuum pasado, presente y futuro. Y en tercer lugar, y esto es lo más apetitoso para el historiador profesional, porque el marxismo es una filosofía de la historia que analiza la sociedad a partir de la historia, es decir, que basa la teoría de la sociedad en la evolución histórica, lo que despectivamente Popper, y con desprecio, llamaba el historicismo del marxismo. Una bendición, porque difícilmente vamos a encontrar otra teoría o filosofía de la historia que le haya dado tanta importancia a nuestra disciplina a la hora de entender la sociedad presente y de perfilar una sociedad futura mejorada. Lo más popular del materialismo histórico en su aplicación a la historia académica ha sido la teoría de los cinco estadios, ¿no? De la sucesión de cinco modos de producción a lo largo de la historia como algo ineludible, del esclavismo, el feudalismo, el capitalismo, el socialismo y el comunismo. Como sabemos, esta teoría
fue desmentida por la historia a partir de la caída del Muro de Berlín, cuando en el este de Europa y en otros lugares pues se invierte la sucesión de modos de producción y se transita desde el socialismo llamado real hasta el capitalismo. Eso ha sido un enorme fracaso, pero sobre todo un enorme fracaso no tanto de Marx y de Engels como de la generalización dogmática que se hizo de sus aportaciones, en este caso al conocimiento materialista y al fundamento materialista de la historia. Ellos estudiaron los modos y formaciones sociales de la historia por separado y también en sus procesos de transición, y no dejaron cerrada una teoría o filosofía de la historia apoyándose en esa sucesión de los modos de producción. Además lo dijeron: no pretendemos hacer una filosofía cerrada de la historia. Pese a eso se hizo, y eso es lo que fracasó principalmente, ¿no? Marx y Engels son clásicos de las ciencias sociales, del pasado, del presente y del futuro, también de la ciencia de la historia. Ahora tocaría, para aprovechar ese clasicismo de Marx y Engels en el terreno también de la filosofía, de la sociología, de la economía y también de la historia, es necesario en este momento volver a los fundadores y aplicar la metodología de los fundadores, es decir, el método marxista en su pureza original, a los procesos de crisis del marxismo, sobre todo el último, a finales del siglo pasado, que habrá que superar siguiendo el método de Marx dialécticamente, a través de la superación dialéctica que ellos habían aprendido de Hegel. En eso estamos, ¿no? Todavía hoy no solo es útil sino necesario el aporte del marxismo al nuevo paradigma historiográfico, a la escritura de la historia en el siglo XXI, pero, y eso es la diferencia respecto al pasado, mezclando el paradigma social del marxismo con otros aportes teóricos sostenidos por movimientos sociales, como puede ser el paradigma ecologista y el paradigma feminista, como ya vimos en el episodio primero de esta serie de vídeos cortos. Nada más. Mis recomendaciones finales, bibliográficas: en primer lugar, el libro Miseria de la Teoría, de I.P. Thompson, donde critica de una manera acertada el economicismo, Althusser y Popper, y también recomendar mi trabajo La base material e histórica de la nación en Marx y Engels. Lo tenéis en mi página web personal, y además está en imprenta un libro con el título de La base material de la nación, que se dará en la editorial Viejo Topo en Barcelona, espero que antes de que termine este año. Me despido hasta la próxima semana, que hablaremos del compromiso del historiador. Buen día para todos vosotros.